Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Charlie Hernández Jr. Estaba viendo que una bonita acción que hizo aquí con las palomas, con las palomitas que les dio hasta de comer. Siempre les doy de comer. ¿Siempre lo ha hecho? Todos los días, sí. Qué bonito, la verdad. Es mira, algo muy, y te fijaste que me bonito. Sigue. Sí, lo que vi es que está sí. De aquel lado y vi cómo, pues nada más con solo verla se acercan sí, a usted. Sí. Y qué se bonito. Me juntan aquí. Nomás que estaba malita, mijo. Sí. Y ya no les estaba dando. La que les estaba dando era mi nueva. Ah, pero okay. Digo, ya ahora sí ya me alivié. Y ya les estoy dando yo. Qué más bien. Ya vinieron muy poquitas. Ah, ¿sí? Sí, yo tengo muchos años de darles. Órale. No crees que tengo un día, tengo años. Y cuando me voy de vaga, les dejo para que les den. Sí, porque. ¿Y ya tienen mucho tiempo así, alimentándolas? ¿O? Con unos 10 años. Ay, desde sí. Que vine a dar a esta casa. No más que a la señora le molesta porque, pues claro, tiene su casa muy bonita. Sí, claro. Entonces, ahí yo les daba en la puerta de mi casa y le ensuciaba en su casa. Entonces, lo que hice fue venirme para acá y mira, ya saben aquí cómo. Ya saben las palomas que usted las alimenta porque, de hecho, sí me pareció algo bien bonito. Dije, me voy a acercar con usted que vi cómo venía y las palomas se acercan luego porque sabe así que les va, las va a alimentar. Y juntaba a los perros porque aquí hay mucha gente muy mala, viene y los amarra o los deja aquí. Yo me llené de perros, nomás que ahorita ya no, nomás tengo 4, pero llegué a tener, 16 perros. Ay, ¿en serio? Nomás que ahí está muy chiquito donde vivimos. Sí, pero en su casa los tenía. Sí, dentro. En mi casa, porque me daba lástima que, fíjate, dejaron en la ahí en esa casa bonita atrás. Sí. La señora le echó por fuera y la perrita se estaba aliviando. Ay. Estaba chiquita y yo la recogí. Y luego yo di todos los perritos, pero yo solo doy a gente que los ve bien. Ay, okay, si no, sí. No se los doy. Digo, no, yo por eso me llené de perros, porque me daba lástima. Sí, claro. Pero usted, por ejemplo, los apoyaba a los perritos de la calle. Sí, yo les echo comida a los perros, pero ahorita ya casi no hay, casi ya se han calmado. ¿Verdad? Pero antes sí, cada rato. Este perrito me lo regalaron. Este ¿Ah, es sí? mío. Este para donde quiera anda conmigo. Ay, y qué tengo bonito. Otro que es hermanito de él, nomás que no sabe cruzar la calle, por eso no lo saco. Unos momentos después. Ay, ok. Sí, no, pero pues... sí, a las palomas siempre les doy. Y qué hasta bonito. Mis amigas, oye, ¿no estás, verdad? Le digo, no, hombre, es que estoy con mi hijo. Dijo, bueno, te les voy a echar agua, dice, porque no tienen agua. Ay, sí, no seas malita, ahorita mi hijo sale a las 5 del trabajo y a esa hora les da. Ay, pero okay, ahorita no está bien malito, tiene mucha gripe. Sí, digo, no, me yo imagino. Les doy, hijo, hoy ya me alivié.
Es que estuve muy mala, estuve en el hospital una semana. Ah, ándale. Y aquí estoy. No, qué bonito, la verdad me pareció muy bonito y pues quiero reconocer. Pobrecitos. Quiero reconocer su buena acción que hizo con, gracias, con las palomitas. Gracias, ¿cuál es su nombre? San Juana Ponce. San Juana Ponce. Sí, yo las quiero mucho porque mucha gente no las quiere, pero por algo están aquí. Sí. Y yo le digo a Diosito, dame mi alivio porque tus palomitas, ¿quién les va a dar de comer? Sí. Y estuve, haz de cuenta, el doctor está así intrigado porque a mí se me reventó una úlcera. Sí. Pero no salí mala de nada, me hicieron el estudio y no tenía nada. Es que están extrañados, que qué me pasó. Ay. Y haz de cuenta, y yo digo que Diosito me cuida, porque me vi bien mala. 3 días me salió sangre, tuve sangrado, pero no tengo nada. Ya me checaron toda por dentro, no tengo nada. Ándale. Están, le digo, pues es que Dios me cuida por ello. Claro. ¿No? Pues, y también por mis hijos. Se le devuelven las buenas acciones, digo. Sí. Y mira, ellos qué te hacen, no te hacen nada. No, hombre, al contrario, qué bonitas. Pero mira, por algo están aquí. Sí, claro. Yo tengo mucho. Ahora vinieron poquitas, son más. Por y eso muchas, no les di todo, mira. Porque nomás les di, como era medio kilo de tortillas y kilo y medio de arroz de maíz. De hecho, ahorita voy a ir sí, al mercado. Sí, quedé bastantitas porque allá me fijé de allá arriba que también venían bastante. También un señor, bastante. Mira, el señor de esa casa bonita, la casa café, sí. También les da. Ay, qué bueno. Él viene y les da. Por eso a veces digo, bueno, pues ya no me apuro mucho si él les da. Sí, ya sé. Pero pues yo bueno. Todos los días llueve, truene, está haciendo frío, yo todos los días les llamo. Qué bonita, pues qué linda, sí, y pues la reconozco, gracias. Nuevamente muchas por su bonita gracias, acción. Sí. Y muchas gracias y que siga. Porque los quiero. Sí, y que pues que no se acaben esas buenas acciones por las palomitas. Y les inculpo a mis hijos también. Sí, claro. Sí. Que bueno, tenga muy bonita tarde. Mira, ahí tienes tu pobre casa. Muchas gracias. Pues así es amigos, como la gente bonita de la ciudad se preocupa por las palomas y por ciertos otros animalitos de la calle. Qué bonito es que alguien se preocupe por los animalitos de la calle, la verdad. Es algo bien bonito que sentí el día de hoy. Y les voy a contar algo. La verdad que no me esperaba el andar por la calle y encontrarme con esta acción. Fue algo... pues algo bien... bien bonito, ¿no? Bien bonito, algo que te llega al corazón el ver cómo la gente ayuda a esos animalitos. Espero así como esa señora, haya muchas personas más en este mundo que ayude a los animalitos y pues que no se acaben, ¿no? Que no se acaben estas bonitas acciones. Amigos, si te gustó este video, no olvides de suscribirte a mi canal, de regalarme un like y por supuesto, compartir. Saludos, nos vemos en el próximo video. Thank you.